runways in Tokyo, Sydney, and Paris. Un poco de anestesia. Su puta madre. ¿Todo está bien, mano? Un capullo quiso atracarme. La cagó bien. ¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, UV. Tengo un problema. Esta vez es serio. Bueno, ya la has liado otra vez. ¿Qué necesitas? Ah, sabía que podía contar contigo. Kirk, le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca bromea con estas cosas. Tiene a los Carteres de su lado. Estás en deuda con Kirk. Pero si todo Dios en Haywood sabe que es un puto usurero. Mi hermano salió del bote. Se merece una bienvenida de héroe. Ya sé que la cagué, V. Hablaré con Kirk, pero luego estarás en deuda conmigo. Es buen chico. Me salvas la vida. Solo está un bebé perdido. Tiene sus demonios. Luchan con su alma. Pero le diré que lo sienten y que quieren hacer las paces. Kirk, hablemos. V, ¿cuánto tiempo? Dime, ¿en qué anda? Pepe me dijo que hablara contigo. ¿Qué pasa? ¿Le da corte a aflojar los Eddies en persona? Ah, dile que no muerdo. Todavía. ¿Cuánto te debe? Eso es confidencial. Pero digamos que un cojón y medio. ¿Un usurero con ética empresarial? Ver para creer. Así soy yo, todo pura bondad. Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagará, pero necesita tiempo. ¿Tengo cara de cura de la beneficencia? Si te presto Eddies, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un Mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide. ¡Ja! Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? Tú me rascas la espalda y yo te la rasco a ti. Te deberé un favor. Me tientas. Mira, ya tengo una idea nueva. ¿Y? El cochazo que ves ahí. Solo hay cuatro en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield. Otro del alcalde Ray. El tercero es de alquiler. Ajá. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante. Claro está. Si lo hago, ¿la deuda de Pepe está saldada? ¡Pues claro! ¡Soy un tío de palabra! Y lo sabes. Esto está tirado. Mira, si me traes el Rayfield, liquido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco, porque soy así de majo. Mi contacto, Rick, curra en el parking del Embers. Y el club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y manta. Pillas el Rayfield y a correr. Fácil. ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente como quien no quiere la cosa? Kirk, ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón.
Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Rayfield. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de Stratis. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Sí. Bueno es saberlo. Siempre he dicho que eras una lumbrera. Tienes que ir a Lembers, en el Glen. Rick te estará esperando en el garaje. Os llevaréis de lujo. Buena suerte. Estamos en contacto. Alon no va a pelear por el cinturón. ¡Pendejadas! ¡Claro! Sí, señor Hernández. Pero acá no tiene un don. Ya lo verás. ¡Lo puedo pagar! Si supieras. No, la lana no tiene nada que ver con... movimiento de pies. Ajá. No lo chingas y no lo tocas. ¡Eso mero! ¿Una limosna para un veterano? Toma, todo tuyo. Sabía que eras gente de bien. Dios te bendiga. El dios cibernético devora a sus hijos. Habla con la gente, santo. Diles que se preparen. Sí, padre. Miren, ¿a quién tenemos aquí? Tanto tiempo, V. No sabía que estabas por aquí. Hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Vámonos, Marcus. Bueno, ¿a dónde vas? Al Glen. Dejadme en el Embers. ¿Puerta principal? Por la rampa que hay detrás. Ya os digo dónde parar. Ya lo oíste, Marcus. ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes jale? He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. Entonces, Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? Pues he vuelto. Si me hubiera ido bien allí, me habría quedado. Igual y todo es para mejor. ¡Madres! Para el carro. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Tienes cañón? Sebastián Ibarra. Parece que es mi día de suerte. ¿Qué quieres? Ajustar cuentas de una santa vez. Tengo una oferta, papi, así que escucha bien. Lárgate cagando leches de vista y saca a tus chicos de la calle. A cambio te doy el Glen. Así podrás pegar ojo por las noches. ¿Has visto lo generoso que soy? Y bien, papi, ¿qué me dices? Tengo una contraoferta. Date la vuelta ahora mismo y mete el trasero de vuelta en ese carro. ¿Qué más? Y tu jefecita, que vive en Pájaro, se despertará en la mañana sin un rasguño. El señor todo lo ve, cabrón.
Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual, come mierda. Marcus, por favor. Atlanta te rompió. ¿Qué dices? Lo sabes perfectamente. ¿Quién era ese tío? Nadie importante. En una semana ya no estará. Y después vendrá otro. Pues te has sacado la pipa. Sí. Y te aseguro que las pagará. Para aquí. Justo. Aquí me bajo yo. Ven, antes de que te vayas. ¿Tu número? Podría serte útil. Igual volvemos a trabajar juntos. Y regresamos 2 años en el tiempo. Gracias, padre. Me voy. Que Dios te acompañe. He llegado. Voy a reunirme con tu hombre. Rick es un cacho de pan, ya lo verás. Es como un hermano para mí. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte en algo? Vengo de parte de Kirk. Cámaras desconectadas. Tienes 20 minutos. Tú a lo tuyo. Kirk, veo el coche. Es tu momento de gloria. Buena suerte. A ver cómo se porta la Supertech esta. Hombre de poca fe. ¿Ves? Somos ricos. Ahora arranca y llámame cuando estés de camino. Te indicaré el lugar. Al final va a ser un paseo por el parque. ¿Qué? ¡Saca el pinche culo de ahí! ¡Joder! ¿Sabes conducir? ¡Ahora sal! ¿Qué haces? ¡Qué chingados! ¡No os mováis! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Tranquilitos! ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya! Jackie Wells, mi coleguita del barrio. Creo que sigue teniendo muy poca. ¿Qué hay, detective Stintz? Pasó bastante tiempo, ¿eh? Inspector Stintz. Da lo mismo. Por cierto, tu cara también me suena. Venga, ¿sí? Desembucha. Pues la tuya. Estoy a mí no. Esperando. Te fuiste a Atlanta en busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Siempre he dicho que las termitas de Haywood estáis cortadas por el mismo patrón.
Nacéis, crecéis y morís aquí. Veo que no me equivocaba. No sabes una mierda de mí. ¿La verdad duele? Pues ojito, que la paciencia no es mi virtud. Hora de Sins. Déjalo pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? En el peor de los casos, nos dan unos meses. Pero últimamente el bote está atiborrado. Así que a lo mejor salimos antes. ¿Esos son los ladrones? Joder, ¿está aquí? Los hemos detenido, señor Fujioka. Ahora nos los llevamos. Demasiada ceremonia. No tengo tiempo para participar en una investigación. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar. Pero rompedles antes las piernas para que no. Ya lo habéis oído. Chingado. ¡Puta madre! De veras, por un segundo las cosas se pusieron raras. Pensé que no íbamos a salir con vida. Yo igual, tío. Stins quiere pillar a gente. Está estresado. Pero todavía le queda una pizca de honor. ¿De veras crees que su sentido de honor nos salvó? Bueno, eso es que se criara en Haywood como nosotros. Si no fuera por mí, estaría recorriendo Night City en un carro padrísimo. La culpa es mía. Espérate, ¿qué? La poli no apareció por arte de magia. Mi tech debió de activar la alarma. Pues igual así lo dispuso Dios. Jackie Wells. V. Te conozco. Sueles ir al coyote. En el coyote me dieron el curro de robar el buga. Cortesía de Kirk. ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta y estaba a dos velas. Así que lo ayudé. Oye, ¿y qué pedo con Pepe, eh? ¿Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué? He oído que tiene el apoyo de los cárteles. ¿Cárteles? Nah. Mira, conozco los cárteles. Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás. El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Haywood. Órale, vamos a almorzar. ¿A almorzar? No vas a creer lo bueno que es el chili de mi jefa. Es el mejor de la ciudad. Tengo un buen presentimiento. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Hay buena química, ¿sabes? Órale, que me muero de hambre. Venga, a comer. Vamos.